Desde el año 2020 creé en conjunto con mi mamá una asociación civil que se llama Mujeres Sembrando Esperanza, que nos hemos dedicado ya durante 3 años a apoyar a niñas y niños con cáncer, así como a las mujeres, principalmente madres solteras y que sufren violencia. Nos hemos dedicado a la recolección y acopio de tapitas de plástico para apoyar a las familias de los menores con cáncer en sus gastos, traslados, necesidades, gestiones, también talleres y cursos, pues para dar a conocer el tema de la violencia, así como brindar herramientas a las mujeres jalapeñas y de todo el estado de Veracruz para prevenir la violencia y sobre todo erradicarla. Trabajo en 2 proyectos para fortalecer nuestra cultura. El primero es Escritores de la Montaña, albergando a 94 escritores en este municipio, que son niños, jóvenes y adultos, para tener la libertad de la escritura en su lengua materna, que es el náhuatl, teniendo una compilación literaria de cuentos, leyendas, poemas y adivinanzas. Y el segundo es la Casa de Enseñanza de Protocolos Ceremoniales, donde instruimos a la juventud para que sigan resguardando nuestra cultura, nuestras tradiciones y nuestros protocolos. Para mí la escritura es mi manera de estar en el mundo y sobre todo la poesía, porque esta rama del arte me ha permitido comprender y observar minuciosamente estos tiempos que de pronto son violentos y convulsos y una no sabe cuál es su lugar en el mundo. Pues la literatura me ha permitido investigarlo, me ha permitido sentirlo y pues creo que eso se refleja mucho en mi obra literaria, ya que trato temas que para mí son urgentes, como la violencia en México, la violencia de género en las escuelas, el cambio climático y el duelo como una posibilidad o un espacio para poder retejernos en comunidad. Durante mi trayectoria me he especializado en el área del desarrollo de software, lo que me ha permitido ser parte de equipos tecnológicos a nivel internacional y he contribuido a la transformación digital de empresas en Huatzintla, Veracruz. De igual manera, he ganado 3 concursos científicos a nivel nacional y representado con orgullo Veracruz en instancias de investigación con sede en Italia, Uruguay y España. Nuestro proyecto Juventudes Transformando Veracruz cobra vida con pasión y visión con 6 integrantes que la mayoría han pertenecido a cabildos juveniles, han sido parlamentarios, consejeros y esto nos ha ayudado y motivado para seguir sirviendo a la comunidad y seguir transformando Veracruz enfocándonos en los jóvenes en especial. Dentro de mi trayectoria me he interesado desde hace tiempo en actividades altruistas y en aprender acerca de los derechos humanos. Actualmente realizo acompañamientos en la transición legal de personas trans binarias a título personal y también me encuentro colaborando en una alianza, su nombre es Alianza Envi, que es un proyecto que nace en Ciudad de México a raíz de la importancia del reconocimiento de la identidad de personas trans no binarias. Dentro de este proyecto estamos en este momento en un proceso de formación para que abogados y estudiantes de derecho podamos brindar este acompañamiento de manera gratuita. Nuestra trayectoria específica de este año se compone de 3 proyectos. El primero, un taller de cuentos inclusivo que trabajamos con la Universidad Veracruzana, específicamente con la Facultad de Letras Españolas y con la USBI. Más adelante, en la segunda parte del año, trabajamos con Invivienda para dar una charla a sus trabajadores sobre inclusión y sobre sensibilización social. Y recientemente hemos terminado nuestro segundo taller inclusivo del año. En este caso, trabajamos con el Instituto Veracruzano de la Cultura en el Teatro del Estado. Como parte de mi trayectoria desde que nací, he tenido este especial interés en las tecnologías y en cómo éstas resuelven problemáticas. Por lo tanto, esto me ha llevado a participar en diversos concursos, como lo es en el Multiverse Hackathons por el Consulado de México en San Francisco, también en el Hackathon por la Cámara Nacional del Comercio con sede en Orizaba, además de participar en el Hackathon Starwood México, donde fuimos acreedores a un premio, yo y mi equipo, a asesorías, mentorías con el CEO de IADAP, Hugo Zen, el cual tiene relación con Shark Tank. Durante mi estadía en la universidad participé en diferentes foros, al mismo tiempo que me destaqué por mis calificaciones. No obstante, mi curiosidad y hambre por seguir conociendo me llevó a realizar un proyecto de tesis y me enfoqué en las neurociencias, participando en diferentes foros nacionales e internacionales. Una vez que me titulé de la licenciatura, decidí que quería seguir avanzando con mis estudios y entré al posgrado, en el Centro de Investigaciones Biomédicas de la Universidad Veracruzana, donde tuve la opción de participar en diferentes foros nacionales e internacionales, como en Neuroscience en Chicago y en el Congreso de Neurociencias en Colombia, además de participar en otros foros nacionales auspiciados por la Sociedad Mexicana de Histología y otros más. Desde 2017 me doy cuenta
de la problemática de los residuos orgánicos. En este momento formo el proyecto Compostando. En la Universidad Veracruzana encontré maestros que me motivaron a poder desarrollarlo. Ahí conocí muchas técnicas de composta. Después de egresada, retomé este proyecto y lo convertí en Más Composta. Este es un proyecto de recolección de residuos orgánicos a domicilio. En Veracruz tenemos 2 años con este proyecto y ya hay más de 100 familias inscritas, lo que hoy nos ha permitido convertir más de 15.000 kilos de residuos orgánicos en abono que ahora está fertilizando nuestras plantas.